Y todos, hoy os traigo una review. En este caso es del libro Bell's Library de La Bella y la Bestia eh, con un cuento de Linda Wolverton. Bueno, es un libro que está dividido en tres partes. Por una parte, nos cuenta una historia un relato de una de las escritoras. Por otra parte, eh, hay citas de libros que Bella ha leído y nos los va comentando. Y por última parte, hay una serie de fichas de estos libros con datos objetivos y una pequeña sinopsis. Os voy a enseñar. A ver. Este sería el cuento, que es bastante cortito, yo creo que son unas ocho páginas. Luego un listado de libros, os decía, tres partes son cuatro, un listado de libros de la Bella, que aparecen así. Luego tenemos el diario. De Bella, literario, que nos va poniendo frases, por ejemplo, así. Aquí trae eh, lo que sería la frase del libro y aquí comentado por Bella. Y luego por última parte nos aparecen fichas. A ver si os puedo enseñar la portada para que lo veáis un poco. El apéndice. Y viene con fichas, pues por ejemplo, de este tipo. Ahí lo podéis ver. Además viene con la cintita está de marcar las páginas y bueno me es un libro que como fan de la Bella y la Bestia me ha encantado ya que lo he disfrutado viendo todos los libros comentados desde el punto de, de vista de Bella que por si no lo sabéis los que no sois fans es una ávida lectora se puede ver en ambas películas que ya sale por la calle leyendo va a la biblioteca a sacar libros y me ha encantado eh, en este libro se comentan clásicos por ejemplo eh, sale Don Quijote, sale Romeo y Julieta, Las mil y una Noches eh, y varios libros más. Y bueno, a mí me ha hecho querer leer algunos clásicos, sobre todo Romeo y Julieta, que no nunca lo he leído y me ha llamado muchísimo la atención. Lo único malo de este libro para los fans es que no está en español, solo está en inglés, y hay algunas partes de las citas de los libros que hace que son bastante complicadas y no tienes bastante nivel de inglés y te puede costar muchísimo. Pero quitando eso, creo que ya simplemente lo que es la edición por delante y por detrás ya vale la pena. También otra cosa que me ha gustado muchísimo es que cuando Bella hace eh, comentarios a estas frases que saca de los libros, hay ocasiones en las que nombra personajes de la Bella y la Bestia como haciéndoles un guiño y me ha encantado porque me recordaban a mí totalmente a, a los personajes de la Bella y la Bestia. Por ejemplo estaba buscando aquí, aquí se acuerda de Lumière. Y bueno, si sois fans de la Bella y la Bestia, de verdad es un libro que tenéis que tener. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribéis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.